Muy bien, pues dicho lo cual, vamos a iniciar nuestro coloquio y para eso es un coloquio que va a versar sobre retos y oportunidades para la divulgación científica y para ello vamos a dar la bienvenida a dos grandes científicos que nos acompañan hoy con nosotros. El primero de ellos es José Antonio López, que es investigador, profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, director de cultura científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, director, colaborador y participante de multitud de programas de radio, de televisión y de prensa escrita. Ha publicado ya más de 12 libros, más de 140 artículos técnicos. Posee multitud de premios de divulgación científica y hoy, como primicia, me gustaría comentar que ha sido notificado como Premio Nacional CSIC, Fundación BBVA, a la divulgación científica. Enhorabuena, José Antonio, por esa distinción y enhorabuena también por tu último libro, que lleva 2 semanas apenas en las librerías y que es un libro de máxima actualidad. Se llama Coronavirus, Anatomía de una pandemia, y que tengo el gusto de presentaros aquí conmigo. He tenido también el gusto de poder leérmelo y aprovecho para recomendarlo porque es un libro que permite a todos aquellos que somos un poquito más mundanos en el entorno científico disfrutar de una talla como la de José Antonio López. José Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes. Un placer contar contigo en este evento y la primera pregunta es obligada, ¿no? Que es, ¿podrías decirnos cuál ha sido el propósito fundamental de la publicación de este nuevo libro? Hola, buenas tardes. Me imagino que aquí sí puedo encender la cámara, ¿no? Aunque no sé si pierde mucho la estética del evento con mi cara, pero bueno, ya está hecho. Pues en realidad es un libro que empezó en plena cuarentena. Estaba confinado. A los pocos días de estar confinado empecé con síntomas. Ya deduje que había cogido el coronavirus. Y empecé a escribir un diario de una cuarentena. Pasaban las semanas, seguía con síntomas, pasaron los meses, varias presencias en urgencias en los hospitales. Al final me ingresaron en un hospital. No fue coronavirus, de momento no he tenido coronavirus y ya he completado mi pauta de vacunación, pero sí una ansiedad y un estrés que me afectó pues al sistema, mi sistema digestivo, y he tenido problemillas prácticamente desde entonces. Pero en la parte intelectual, pues me permitió escribir, empezar con una especie de diario semanal, y eso ya entroncó con una propuesta de la editorial de mi anterior libro, que lo escribí 2 meses antes, la segunda edición de empezar con la pandemia, Virus, ni vivos ni muertos, de la misma editorial Guadalmazam, donde hablo de otras pandemias, pero no profundicé en coronavirus. Y bueno, pues este parece que venía, me comentaron en la editorial, como complemento estupendo, donde hablo de todos los ámbitos: científico, político, social, cultural, histórico, casi predictivo, puesto que también, como sabes, David, si lo has leído, que también termino hablando de lo que van a ser las futuras pandemias, y prácticamente abarca desde el inicio del estado de alarma hasta un año más tarde, hasta finales de marzo, y que ya el editor me quitó el libro ya de las manos, porque yo seguía escribiendo día a día: venga, que sueltes ya, que hay que publicarlo. Y prácticamente hace un mes entró en imprenta y ahí lo veo que lo tienes, y te doy las gracias por ello. Nada, no, ni mucho menos. Gracias a ti, ya te digo que me parece que es un libro muy interesante y muy, muy recomendable. Me llama especialmente la atención, y no precisamente positivamente, un poco el mensaje, ¿no? Un poco. No quiero hacer ningún tipo de spoiler y todo esto, pero por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el tema de la transmisión de animales al hombre y demás, que al principio parece que no estaba como muy aceptada científicamente y cada vez va cobrando más vida. Y eso encaja con el tema de cuál es el origen, la teoría de la conspiración y demás. Por eso te digo, no sé hasta qué punto quieres comentar para no hacer ningún spoiler a los lectores, pero me llamó muchísimo la atención eso, sobre todo lo que nos espera con respecto al tema de los animales, ¿no?
No te preocupes, no haces spoiler. El asesino es un bicho de 120 nanómetros de la familia Coronavirus. Ahí está ya dicho. No es el mayordomo, aunque aparece, parece que es el mayordomo durante gran parte del libro, pero al final se descubre que es un coronavirus. Y por desgracia es un virus, y digo por desgracia porque no hace ni una semana se ha publicado un artículo donde se ha secuenciado varias decenas, yo creo que hasta varias varios cientos de secuencias de virus, de coronavirus, en murciélagos y en otros mamíferos de varias regiones de China, muy, muy parecidos, vamos, un hervor menos de lo que necesitaría para saltar de esas especies a la nuestra. O sea que realmente no necesitamos mente malévolas, conspiranoicas, que en un laboratorio oscuro de Wuhan hayan ideado crear este virus, puesto que la naturaleza y las costumbres humanas ya son suficientes en crisol para generar estos virus. En esa región hay hacinamiento de personas, hay convivencia de forma no muy controlada entre personas y animales, tráfico ilegal de animales, venta ilegal de animales con fines gastronómicos o de todo índole sin ningún tipo de control. Y está claro que ni es la última pandemia, puesto que hemos tenido como 5 pandemias de coronavirus que se sepa, que hemos, en los últimos 20 años, desde el SARS-CoV-1 hasta el MERS, otros coronavirus catarrales que se han descubierto después, aunque quizás sean más antiguos, y el SARS-CoV-2, y por desgracia no será la última. Están amenazando ya otros virus de otras familias, como la gripe aviaria. Ya alguien se ha infectado con un virus aviar, con el H10N3, y por desgracia por ahí van los tiros. La zoonosis, la transmisión de animales a humanos, es algo muy, muy, pues ya muy documentada y muy, muy natural. Ahora que hablamos de lo que es la ecología, pues es muy ecológico, y desde que el hombre fue un esbozo de especie, en la historia de la humanidad, de la Tierra, pues ya hemos interaccionado con otros animales y nos hemos transferido prácticamente de todo. Me llamó también mucho la atención, y es la última pregunta que te quiero hacer para no aburrir a Daniel, no, indudablemente no porque el libro sea aburrido, pero es que me parece muy interesante, que es el tema de que a través de las aguas fecales ya se detectó incluso un año antes coronavirus, y que de hecho había una línea de investigación muy interesante que creo que se estaba llevando desde Cataluña, ¿no?, donde se estaba intentando tratar de acotar un poco toda esa pandemia y tratar de dar luz a través de el análisis de esas aguas fecales, ¿no?, para saber un poco cómo se podía estar distribuyendo. No sé qué opinión te merece. Sí, pues excretamos los que se infectan, excretan virus. Lo expulsan, lo más seguro que sea virus inviable, pero sí es apto para detectarlo por análisis, por PCR y demás. Entonces, en las aguas fecales se puede detectar muchos patógenos. Una buena noticia es que hoy mismo salía en la prensa ya que ya la cantidad de virus detectado en las aguas fecales de Madrid, de la gran mayoría de las EDARS y de las ERAD, de las estaciones depuradoras de agua de Madrid, está bajando mucho ya la detección de coronavirus. Es una buena noticia. Entonces han hecho diferentes análisis, vale como marcador para detectar con un par de semanas de antelación que se acerca una ola, antes de empezar a clínicamente a detectarse más casos y colapsar hospitales. El análisis concienzudo de las aguas fecales puede indicar cuándo viene una ola y cuándo esa ola se empieza a desaparecer. Bueno, pues se publicó en una revista de estas que empezaron a surgir como setas, las preprints, revistas que se puede utilizar con varios fines. Uno, con fines propagandísticos, sin ningún afán de profundizar más allá, simplemente lanzas una hipótesis y lo dejas. O bien, laboratorios importantes que quieren lanzar un artículo antes de que se lo pise otro laboratorio, cuando ya tienen casi prácticamente ultimado el artículo para publicarlo en una revista importante. Bueno, pues un grupo desde Barcelona, capitaneado por el presidente de la Sociedad Española de Virología, mi compañero durante casi 5 años que estuve en la junta directiva de la SEP, Albert Bosch, pues publicaron indicando que de forma casi puntual y por pura casualidad, pura serendipia,
detectaron secuencias compatibles con SARS-CoV-2 en aguas fecales de Barcelona de marzo del año 1919. Obviamente toda la sociedad científica de todo el mundo se echó encima, que faltaban datos, que les dieran las muestras para analizarlas, pero ya no había más muestra porque era una alícuota que quedaba ya in extremi, porque ellos se dedican a análisis de enterovirus, de otro tipo de virus. Entonces no se pudieron repetir los ensayos, ha habido mucha polémica, es cierto, gente defensora y retractora, y entonces eso se quedó ahí. Luego aparecieron las noticias de los posibles trabajadores o incluso de las olimpiadas militares en octubre de 2019, que podrían tuvieron muchos de ellos sintomatología compatible con la COVID. También se quedó ahí. Y ahora ya lo último, ya dentro ya de la ciencia, ya no sé si ficción o no sé si ficción ciencia científica o ciencia ficción, esos tres posibles trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan, que supuestamente estuvieron hospitalizados en octubre de 2019 con síntomas compatibles con la COVID, y que Joe Biden ha pedido a la CIA y a todas las instituciones europeas que intenten esclarecer, porque daría un giro dramático al posible origen de la pandemia como tal. Tanto que sí. Y José Antonio, ¿es verdad que tenemos más virus y bacterias en la boca que en el trasero? Pues yo no lo sé exactamente. Ese artículo no recuerdo haberlo leído. Sé que podemos llegar a tener. Sé que se hizo un experimento en un sitio muy macabro, en un cementerio, creo que fue en Holanda. No sé por qué convocaron allí a más de 2.000 parejas para que hicieran un experimento dándose un beso. Las parejas tenían que darse un beso de más de 10 segundos con lengua, todo, lo que era un señor beso. Y entonces vieron que en 10 segundos eran capaces de transmitirse más de 70 especies diferentes de bacterias de unas bocas a otras, solo en 10 segundos del beso. De hecho, supuestamente el beso tiene un origen, una etiología bioquímica para analizarnos químicamente si somos o no compatibles con nuestra pareja. Eso dicen las hipótesis así más rocambolescas. Y si tenemos en la boca, tenemos miles de diferentes posibles especies. Tenemos una microbiota bucal muy extensa. Ya me has pillado con lo del culete. No sé si en el culete, porque en un gramo de caca tenemos cerca de cerca de un billón de bacterias de diferentes órdenes y familias. Yo creo que es mucha. Yo no sé si en el culete limpio, pero desde luego en un gramo de caca no creo que haya ninguna parte de tu cuerpo que iguale esa cantidad probiótica. Tomamos nota. Bueno, pues nada, como digo, libro muy recomendable. Entre otras cosas, nos enseñará lo que es una sindemia, que es una palabra nueva que he aprendido yo leyendo también este libro. Y gracias por colaborar con nosotros, José Antonio. Empezamos el debate. Aprovecho para dar la bienvenida al otro gran científico que nos acompaña, miembro también de la Asociación Ibérica de Fotocatálisis. Se trata de Daniel González, es investigador también de la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en nanotecnología molecular. Actualmente está finalizando su tesis doctoral en fotocatálisis y nanociencia. Trabaja en el desarrollo de nuevos fotocatalizadores. Es también divulgador científico, conferenciante, organización de eventos de divulgación científica. En fin, un científico que está llamado a las puertas del éxito, sin ninguna duda. Para mí, igualmente, es un placer contar con Daniel González en el coloquio. Bienvenido, Daniel. Un gusto tenerte aquí también. La primera pregunta. Sí, muchas gracias por tus palabras. Pues nada, me gustaría, bueno, la primera pregunta dentro del debate de retos y oportunidades en la divulgación científica es, ¿qué vosotros encontráis que es más complicado divulgar ciencia a día de hoy, o comparado con años atrás, décadas atrás, era más sencillo antes? ¿Qué opinión nos merece? Por favor, Daniel, cuando quieras, en primer lugar. Bueno, yo tengo menos experiencia que José Antonio, menos trayectoria, así que él podrá comparar con más
una temporalidad anterior en el tiempo, pero yo diría que rotundamente sí, porque la cantidad de medios de comunicación que hay ahora disponibles y la cantidad de plataformas con las que puedes llegar a una gran cantidad de gente prácticamente sin salir de tu casa, no es necesario. Y yo creo que sobre todo eso, la gran cantidad de plataformas, sí que es verdad que como todo en ciencia el progreso está ligado un poco a la catástrofe también, porque bueno, cuando tú inventas el barco también inventas el naufragio. Pues en este caso, cuando tú haces que que los medios de comunicación se expandan tanto, haya tantas redes sociales, tantas plataformas para comunicar ciencia, pues a su vez haces que haya un exceso o un sobreexceso de información en el que a veces es un poco difícil filtrar lo que es verdad, de lo que es menos verdad o lo que es más correcto de lo que no. Pero yo diría que, por supuesto, estamos en una gran época de la divulgación y de la comunicación de la ciencia, donde hay un montón de posibilidades. Yo no sé por qué dice Daniel que yo tengo más experiencia en tal, si yo soy un chaval, si prácticamente no hay más que verme. Pero vamos, sí, algo más de... iba a decir ya alguna cana, pero mentiría. Llevo ya dedicada a la divulgación, pues, desde prácticamente que empecé la tesis en los años 80, que se dice pronto. Y yo creo que sí, tienes razón, Daniel, que ha habido un cambio de medios, de disposición para la divulgación. Se ha vuelto más inmediata, podemos pensar y transmitirlo en menos de 20 segundos a través de un tuit a miles de seguidores. Pero yo creo que ha habido un cambio más importante que el de la técnica, y es el de la concienciación, el paradigma de lo que supone un divulgador científico. Yo, al principio, yo era un bicho raro que me miraban por el Centro de Biología Molecular, aquí al lado de, aquí en el campus universitario, y con palabras como: Hal, ¿a ti que te gustan esas cosas? Me han publicado un paper, y si eso, yo te lo paso, y tú ya si eso, haces eso. Daba hasta miedo a decir la palabra divulgar, me estaban mencionando la bicha. Y voy a decir una cosa que me ocurrió a mí, o sea, que de hecho me han ocurrido varias cosas que no ayudarían mucho a fomentar las vocaciones de divulgadores científicos, sobre todo de científicos en activo. En un proyecto que pedí, y lo siento, pero ocurrió, y un científico me llamó la atención por decirlo muchas veces, pero es lo que tengo, ya no ha ocurrido, pero en un proyecto me lo denegaron. Eso ocurre casi todos los que somos científicos, sabemos lo que es que nos denieguen proyectos. Y luego te dicen por qué te lo deniegan. Entonces, uno de los referees que me denegó el proyecto, pues su comentario era que el IP del proyecto es un conocido divulgador científico. Esto ha debido ir en detrimento de su calidad como investigador. Entonces, te dicen esto, ve tú luego con esto a tus compañeros y diles que tienen que divulgar ciencia, aunque la ley de 2011... De la ley de la ciencia 2011, en su artículo 38, deja claramente la obligatoriedad inherente de la divulgación científica. Luego también en los famosos exenios y demás, en uno de los exenios pues me pidieron desde el ministerio un libro de divulgación, me costó un año escribirlo, pues pensé que era un mérito importante hablar de un libro de recopilación de temas científicos. Entonces, luego la valoración es: ¿es apropiado la aportación en el contexto de la solicitud del sesenio? Sí. ¿Se puede mejorar con otro artículo? No. ¿Esa no sé qué tal importante? Sí. Puntuación, cero. Y no me dieron el sesenio. Pregunté y me dijeron que es que no estaba prevista la valoración de aquellas revistas que no tengan índice de impacto. Entonces, con estos mimbres, la divulgación pues no echaba a andar, hasta que poquito a poco, ya desde Europa, desde los proyectos, desde las becas Marie Curie, los proyectos, empezaron a hablar de lo que se llaman los outreach, esto, las actividades pues de comunicación de la ciencia, y ya empezaron a hacerse más obligatorio. Y ya lo último, en la buena dirección, es la convocatoria desde el ministerio de lo que se llaman los sesenios de transferencia, que de repente salieron divulgadores como champiñones después de la lluvia, de debajo de las piedras, personas que en su momento me habían medio despreciado cuando yo le decía: oye, te quiero entrevistar en mi programa de radio y tal, no sé qué, de mala gana iban, pues de repente: oye, Hal,
¿te acuerdas que hace 4 años me entrevistaste y tal? ¿Te importa darme un certificado como que estuve en tu programa y tal? Porque me voy a presentar al CSI este de transferencia. O sea, que bueno, que a la fuerza ahorcan, y ahora que algo que mucho pedíamos, que era que se valore y se evalúe la capacidad de divulgación, igual que se hace con la capacidad de investigación, pues poquito a poco creo que vamos en la buena dirección. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Siguiendo un poco esa estela, ¿no? Estábamos hablando de divulgación, se mezcla con indudablemente otro sistema de divulgación muy potente, ¿no? Que es ahora mismo las redes sociales, donde hay un grado de polarización pues altísimo, ¿no? Y aparte de eso aderezado pues con fakes, donde de alguna forma te obligan a posicionarte, también desde el punto de vista científico, o eres de una cosa o eres de otra. ¿Realmente esto, como científicos, lo estáis viviendo así? Es decir, ¿estáis notando como que parece que lo que juegan son las emociones en lugar de lo que es el rigor, ¿no? El rigor propiamente científico? Es verdad que muchos están trabajando desde distintos ámbitos, de distintas parcelas, distintos ángulos, y pueden llegar a conclusiones distintas, ¿no? No sé qué opinión os merece esto de la polarización, las redes sociales, los fakes en el mundo de la divulgación científica. Daniel, por favor, tú. Bueno, pues yo, fíjate que yo te diría que la ciencia en sí, el método científico, para mí es difícilmente polarizable, porque al final es una actividad que es la actividad que mejor está hecha en cuanto a lo que es la búsqueda de la verdad o de lo que es más cierto. Pero sí que creo que los resultados que se obtienen al final sí que conllevan un poco a ciertas decisiones que pueden ser polarizables, como, bueno, en este caso, pues todo el tema de la pandemia, pues yo creo que no es polarizable el hecho de que una vacuna sea efectiva o no. O sea, es efectiva sí o sí. Lo que sí es polarizable a lo mejor son ya otras decisiones más políticas o económicas que sí que pueden dividir un poco a la sociedad. Pero yo diría que, a mi opinión, es que la ciencia en sí, el método científico, es difícilmente polarizable. No sé qué opinará José Antonio. Sí, pues por desgracia sí se han polarizado las emociones. Por una parte, las emociones de los grupos contrarios a la ciencia, que se han aglutinado en torno a negacionistas, antivacuna, vendedores mágicos de elixir, pseudocientíficos, sí, y demás. Entonces han hecho una amalgama muy extraña luego con algún folclórico por ahí, o alguna folclórica, alguna actriz así, que quería su momento de gloria para volver a España y trabajar. En fin, todos sabemos muy bien que mueven a muchos de estos personajes. Y eso parece que sí se ha aglutinado en torno a esas emociones al margen de la ciencia. Aquí no estamos hablando para nada de rigor científico. Pero ha habido una polarización mucho más grave que ya la estamos viviendo desde hace ya más tiempo y que se ha notado mucho, por desgracia, la pandemia, y es la polarización política. A mí realmente yo he atacado al gobierno, atacado, quiere decir que he discutido y he criticado alguna acción del gobierno, he criticado alguna acción de mi comunidad, la Comunidad de Madrid, que de hecho, bueno, pues ha tomado muchas decisiones bastante polémicas, bueno, pues me he posicionado o he intentado hacerlo como científico, pero da igual. La primera vez que me preguntaron por el 8M, la manifestación del 8M, y yo expliqué cómo en un Madrid abierto con 7 millones de personas, 2 millones de personas desplazándose por la mañana y 2 millones por la tarde, todo abierto, cines, teatros, centros comerciales, transporte, todo, fútbol, todo, una manifestación puntual al aire libre de 100.000 personas más o menos, pues tuvo un efecto muy limitado. No se podía considerar, como algunos querían ver desde el punto de vista claramente propagandístico político, el germen de la dispersión del virus en la Comunidad de Madrid o en España. Entonces, por eso, bueno, pues al día siguiente todo tipo de amenazas, algo para lo que yo no estaba preparado, ¿no? En las redes. De hecho, estuve a punto de borrarme. Alguien me dijo en un plato: no te preocupes, que estos son olas que van y vienen y tal, tú sigues haciendo tu trabajo. O sea que sí, he visto polarizaciones muy desagradables, porque ya de repente el mismo mensaje es un mensaje asqueroso de un comprado, de un cacique, de un grupo político o del otro. O sea, nadie ya entra a valorar el fondo de tu mensaje.
Pues, por lo tanto, he visto dos polarizaciones, la emocional, con estos grupos que comentaba antes, y la política. Mientras hablamos, hay alguien que ha dejado aquí un mensaje, no sé si dice Hal, ¿cómo lidiar con científicos con los modelos de medición que muchas veces atentan contra la actividad divulgativa? Quiero pensar que es eso, que como nos presionan para que publiquemos y nos valoran por nuestra capacidad de publicación, pues a muchos les resulta pues muy complicado tener que tirar por esta otra banda inherente que la divulgación, que aunque la ley de la ciencia medio nos obliga, pero a día de hoy no hay una reglamentación que vaya más allá, al margen de la zanahoria que supone el sexenio de transferencia, que de momento creo que no sé si van ya por la segunda edición o algo así. Y que sobre todo, José Antonio, no sé si estás de acuerdo que se... O sea, no se ve que la parte de la divulgación, sobre todo en científicos españoles, es prácticamente muchas veces altruista y se ha promovido mucho como ese mensaje de que parece que nos paga el gobierno por decir ciertas cosas o por participar en ciertos aspectos. Alguien nos paga. Yo no veo un duro, pero alguien nos paga. Exacto. O Bill Gates, o alguno, estáis en nómina de alguno. Y al final, o sea, al final la ciencia es eso, son datos que están por encima de toda la opinión política o emocional que tú puedas tener. Es difícil ir contra eso. Efectivamente. Sí, sí, son, y además el anonimato que dan las redes sociales, que te pueden insultar, amenazar, claro, de todo tipo de cosas y tal, sin el menor, pues sin la menor responsabilidad o sin la menor consecuencia, pues eso facilita realmente, son muy ruidosos, son pocos, afortunadamente los trolls, como tú bien sabes, Daniel, pero son muy ruidosos y si no coges cierta perspectiva, dejan muy mal regusto en boca, como los malos vinos. Sí, sí. Lo que pasa es que con todo esto que estáis contando, parece que se te tienen que quitar las ganas de divulgar, ¿no? ¿no? Me abstraigo, ¿no? Que hay que tener una capacidad importante para abstraerse y decir, no, bueno, yo sé quién soy, creo que estoy intentando ser lo más honesto, primero conmigo mismo y luego con lo que creo, y bueno, pues sigo divulgando. Entiendo que es lo Hombre, segundo, antes ¿no? de que quitárseme las ganas de divulgar, se me podrían quitar la gana de investigar, que como funcionario, profesor titular... básicamente me valoran y me exigen unas clases, dar clases, pero sinceramente he estado un periodo sin investigar, pues porque no tenía ni siquiera laboratorio y nadie fue detrás de mí a exigirme, bueno, y a ofrecerme la posibilidad de poder investigar. O sea que es una carrera muy dura la de investigación, con muchos palos en ruedas, como sabéis vosotros dos, como sabéis todos, y si fuera una cuestión ya de hastío o de desasosiego, me habría llegado antes con la investigación que con la divulgación. Y aquí sigo en los dos frentes, además en el frente de docencia y en el de gestión universitaria, claro. Y al final yo creo, David, que la gente que se dedica a la investigación y aparte es divulgadora, es un poco romántica con esto de la ciencia y al final un poco lo haces por tener un compromiso con la sociedad, ¿no? O sea, yo sí que he visto, sobre todo a raíz de la pandemia, que se ha visto mucha falta de cultura científica y yo creo que muchos divulgadores que son investigadores también han salido un poco por eso, por decir, o sea, es que tengo como esa necesidad de explicar de verdad lo que está pasando, porque cuando tú ves, como dice José Antonio, estos trolls, que son una minoría, que sacan argumentos, que la comunidad científica está tan convencida de que eso no es correcto, que es que te sale solo, por mucho que quieran ir en tu trabajo. Me acaba de llegar una pregunta durante el debate de Santiago Ramos Irala, que dice, se ha hablado de coronavirus y de fotocatálisis. ¿En qué estado están las investigaciones sobre la capacidad virucida de la fotocatálisis? Esta quizás sea para ti, Daniel. ¿Y qué tipo de ensayos están realizando para comprobar la eficiencia? Pues fíjate, muchas gracias, Santiago, por la pregunta. Dentro de la fotocatálisis hay que tener en cuenta que tiene muchísimas aplicaciones. Por nombraros alguna, aparte de la degradación de virus y contaminantes en el aire, también está la síntesis de fármacos, la degradación de contaminantes en agua o incluso la síntesis de combustibles, como puede ser el hidrógeno o el metano. Y es importante saber que la degradación de virus, bacterias y contaminantes en aire es sin duda la aplicación que más establecida está, es
completamente está completamente asentada en la sociedad y es comercial en, por muchísimas empresas, tanto en España como en el extranjero. ¿Y en qué estado están a día de hoy? Pues, bueno, es, lo que os digo, está muy asentado. A nivel comercial se hacen un montón de avances, tanto en, pues, bueno, tanto como en nuevos fotocatalizadores. La nanotecnología ha entrado muy fuerte en muchísimos campos y sobre todo en la fotocatálisis también para desarrollar nuevos fotocatalizadores. Se desarrollan un montón de nuevos sistemas de ventilación, de aparatos fotocatalíticos que son capaces de purificar el aire. Y en el yo conozco eso a nivel nacional. A nivel internacional, a lo mejor David, que está más en contacto con la industria, tiene más idea. ¿Y qué tipo de ensayos se están realizando para comprobar esa eficiencia? Bueno, pues se hacen en cuanto a, bueno, viendo la pregunta, en cuanto a la actividad virucida, bueno, pues ensayos in vitro se hacen sobre irradiando una muestra que esté con una muestra que tenga esta, digamos, pintura fotocatalítica o material fotocatalítico, se irradia con luz artificial. Y bueno, se va midiendo cómo se va degradando el virus en cuestión o la bacteria o lo que sea. Es un ensayo in vitro y ya está. Decir simplemente, antes de que comente David, que tendrá más proyectos que yo al respecto, que formo parte humildemente de un pequeño proyecto de aquí de la Universidad Autónoma de Madrid con una profesora de mi departamento. Varios productos fotosensibles que estamos en proceso de patente y también para proceder posteriormente a su publicación. Son varios compuestos fotosensibles que en presencia de luz se activan y son viricidas y actúan con, al menos lo hemos ensayado con coronavirus humanos catarrales. Y, como digo, estamos en proceso de una patente internacional junto con la publicación que ya estamos medio elaborando. Muy interesante, José Antonio. Pues cuando dices fotosensible es que no tiene catalizador, ¿verdad? No, creo que no. Pues en cualquier caso, vamos, me parece interesantísimo. Y más en los tiempos que corren, que cualquier ayuda es poca, ¿no? Como digo, yo sé que, por ejemplo, a través del CIEMAT se está llevando un proyecto muy interesante con fotocatálisis para abatir el coronavirus. Sé que ahora mismo la etapa de laboratorio ya la han superado y van a empezar a hacer pruebas en hospitales. El título del proyecto se llama Sin SARS-CoV-2. Y respecto a lo que comentabas, Daniel, efectivamente, a nosotros como asociación nos llegan muchas iniciativas y también mucha presentación de productos que hay ahora mismo en el mercado. Nosotros como asociación, sin ir más lejos, estamos colaborando ahora con distintas entidades. Alguna de ellas es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, donde hemos hecho pruebas de funcionamiento de mejora de calidad del aire en interiores frente a lo que serían fumadores pasivos. Pero digamos que lo hemos hecho desde el punto de vista de la medición de partículas en sus distintos tamaños, formaldehídos y compuestos orgánicos volátiles. No lo hemos hecho de momento frente a virus y bacterias. Y queremos iniciar ahora como asociación también un proyecto con una clínica concretamente de podología, en este caso sí, para medir la influencia que tienen, digamos, lo que pensamos que van a ser una gran concentración de bacterias en las zonas donde se hacen precisamente los fresados, ¿no?, de los callos de los pies, ¿no?, y implementando fotocatálisis y sin implementarla. Son pilotos que se están llevando a cabo low cost, pero con iniciativa también privada, que nos están dando, bueno, pues un inicio de luz de lo que se podría hacer, digamos, a una escala ya mayor, pues solicitando alguna ayuda o subvención a mayor escala, ¿no? Pues hay una pregunta que me parece muy interesante trasladárosla, que es ¿qué creéis que sería necesario para que la divulgación científica de calidad tuviera más alcance? Y la segunda es ¿y cómo reconocerla que es de calidad? Es decir, ¿cómo se puede hacer para divulgar científicamente y que tenga más calado en la sociedad? Porque yo creo que no es fácil, ¿no? En el momento que se habla de ciencia parece que estamos hablando ya de un tío con gafas que sabe mucho y poco más, ¿no? Pero ¿qué tendríamos que hacer para divulgar todavía, no digo mejor, pero tener más llegada a la sociedad? ¿Y cómo reconocer
la calidad de esa divulgación? Cualquiera de los dos, José Antonio, si quieres empieza tú. Bueno, pues es muy buena pregunta, no tiene una respuesta fácil. ¿Cómo reconocer que Carl Sagan era un genio en la divulgación de la astronomía? O Isaac Asimov también en la bioquímica, ¿no? O cómo reconocer en el lado de la ciencia que un paper es realmente bueno, porque lo han dicho otros, claro, otros referees y demás. Esa cultura, incluso hay muchos premios Nobel que quieren cambiarla a un sistema más abierto. ¿Cómo reconocer que los artículos de la Wikipedia son realmente de calidad? Claro, claro. Realmente yo creo que hay un proceso de autorregulación que hasta ahora históricamente no parece que esté funcionando mal. En primer lugar, reconociendo al emisor de la noticia. Obviamente no lo mismo que el que esté detrás de una noticia de divulgación sea pues un vendedor de Calanchoe, una planta tóxica para curarte todo tipo de cáncer, que el que te vende la noticia sea pues un investigador en activo de un centro de investigación o un periodista científico reconocido de un medio importante. O sea, yo creo que ahí, y luego también muchos de nosotros, muchos divulgadores, muchos científicos en activo, llevamos pidiendo ya años que se nos valore nuestra actividad divulgativa. Y cuando decimos que se nos valore, estamos pidiendo que se nos evalúe, no que venga Hal, es que Hal tiene un blog, tiene no sé qué, tiene 5 programas de radio, entonces vamos a darle más dinero porque es bueno. No, que se nos evalúe. Y hay organismos, hay gabinetes de prensa, mira, me mencionabas, y te lo agradezco mucho, el premio que con todo el honor del mundo me acaban de dar y me siento muy orgulloso y muy honrado. Pues lo ha valorado un comité técnico de personas y seguramente en las redes pues también se valora. Si uno entra en las redes sociales y aparta el ruido de los trolls, que son fácilmente reconocibles porque van insultando y muchos de ellos con hashtag de lo más llamativo, y te voy a matar, hashtag te la voy a clavar o cosas así, pues vas eliminando a ese background, pues al final te queda gente que hacen comentarios que son positivos. Y yo creo que la divulgación sufre un proceso de autogestión, regulación, que ha venido funcionando y la gente lo agradece. No en vano la Feria de la Ciencia de Madrid eran mundialmente conocidas, hasta que Cuestiones Políticas dio al traste con ella en el año 2009, que creo yo, como director de Cultura Científica de la Autónoma, asistí a su última exposición, y ahora pues se quiere abrir, en mitad de la pandemia, pues ha habido otro parón, se quiere reabrir poquito a poco, a ver hasta dónde llegamos. O sea que es una gran pregunta, difícil de contestar, pero creo que hay un proceso homeostático de regulatorio que históricamente está funcionando. ¿Tú, Daniel, qué opinas? Yo, David, te diría que me gustaría ver que se empieza a confiar en los nuevos métodos o en las nuevas plataformas de comunicación, porque, pues, por ponerte un ejemplo, yo creo que en la sociedad está muy penalizado el ser youtuber o el hacer cosas en YouTube, y se tiene una idea un poco como que es un youtuber es una persona que no hace nada, que está en su casa y que no tiene otra cosa mejor que hacer. Pero si de verdad te metes en YouTube, hablando de divulgación científica en español, hay gente que está muy, muy formada, que son doctores en ciencia y que hacen un trabajo espectacular de audiovisual. Y yo creo que estaría bien darle un poco más de reconocimiento a nivel institucional a todo este tipo de gente y de plataformas. O se está promoviendo mucho, por ejemplo, ahora el turismo científico, e incluso los monólogos de ciencia que hacen la gente de Big Bang. Y o sea, hay un montón de actividades y de métodos nuevos de promover la divulgación científica para llegar a todo tipo de públicos. Y yo creo que se debería apoyar un poco más ese tipo de nuevas herramientas o de nuevos métodos para promover la ciencia. Yo creo que esto que comentas es muy interesante, porque a determinadas edades, de adolescentes hacia abajo, yo lo estoy sufriendo en mi propia casa, los chavales no ven la televisión, lo que ven es YouTube.
Con lo cual, quiero decir, esto, que también va a transformar poquito a poquito el mundo, porque el mundo de la publicidad al final va a virar también hacia lo que son las redes sociales, YouTube, por supuesto, va a ser un nuevo paradigma. Es verdad que los que tenemos una edad, efectivamente, pues sí que planea, digamos, la sombra del youtuber, lo asocias a un tío que es un vago, un tío, una tía, vaya, que es un vago, que no hace nada, que no sé qué, no sé cuánto, pero es verdad que culturalmente no estamos probablemente adaptados a esta circunstancia, pero efectivamente, como dices tú, se están haciendo cosas muy interesantes y es una nueva vía muy interesante de divulgación, sin ninguna duda. Si el tema de, vamos, el motivo de la pregunta fundamentalmente es, claro, al final, para el usuario, ¿no? Es decir, pero al final yo estoy escuchando esto y estoy escuchando lo contrario, y los dos son grandes científicos, vamos a ponernos en esa tesitura, pero me están diciendo cosas que son antagónicas, ¿no? Es decir, entiendo que las dos son de calidad y los dos están contando cosas en base a sus experiencias, sus conclusiones y demás, pero pongámonos en la piel de una persona que ajena, ¿no?, al mundo de la ciencia. ¿Cómo puedo reaccionar? Esto es un poco la, ¿no?, bajándolo, sí, digamos, a... Esa es buena pregunta y además yo lo comento en muchos de mis charlas sobre divulgación científica, y es que, por desgracia, la venta, el merchandising que hay detrás de divulgación ahora en los medios de comunicación, quieren vender, quieren tener más audiencia, quieren tener más lectores, y eso a veces hacen que rompan varios principios básicos, y uno de ellos es que no todo el mundo está cualificado para dar su opinión. En divulgación científica, en comunicación social de la ciencia, la capacidad de dar tu opinión tiene que estar supeditada a tu excelencia como profesional. Es decir, otro error es el mal llamado equilibrio mediático. Equilibrio, no, es que yo soy un profesional de este medio de comunicación y si alguien me va a hablar bien de los transgénicos, tengo que buscar a alguien que me hable mal. Ya, pero ¿a quién has conseguido? Bueno, pues que me hable bien, pues a Francisco García Olmedo, que es catedrático de ingeniería agrónoma de hace 40 años, que tiene 200 libros, no sé cuánto. Y en otro lado, bueno, pues un chaval que está en cuarto de carrera, que ha entrado en Greenpeace y que le han dado el libreto de por qué son malos los transgénicos, o a mí, que me quieren hacer debatir sobre lo bueno o lo malo de las vacunas con la presidenta de la Asociación de Damnificados por la Vacuna del Papiloma. Digo, ¿y cuántos son en esa asociación? ¿La presidenta y cuántos más? Digo, ¿y esta señora? ¿Por qué tengo que hablar yo, con todo mi respeto? ¿Y por qué tiene que poner? Porque la gente que lo ve desde fuera, como dices tú, no va a discernir, va a ver en la televisión o tal, va a ver dos voces y dos caras, incluso una de ellas quizás más atractiva y emotivamente va a llegar más, y otro pues más aséptico, más... Entonces, esos son graves errores que se cometen desde el mundo de la difusión del conocimiento desde los medios, y eso es importante saberlo. Por otra parte, si ves que se enfrentan dos científicos cualificados los dos, con una trayectoria científica, dudo mucho que el debate sea antagónico, dudo mucho que alguien diga los transgénicos son la quinta esencia del mundo y el otro son la última guarrería. Entonces, dudo mucho que dos personas que convergen en un conocimiento conjunto tengan opiniones diametralmente opuestas para dar vidilla a un programa de televisión y tal. Entonces, ese es el fallo, que rompen, digamos, conculcan el principio de equilibrio, es decir, que el equilibrio no tiene que ser a toda costa, y el principio de autoridad a la hora de dar tu opinión. Pues este comentario que estamos llevando a cabo enlaza con el tema de los influencers, ¿no? Al final, claro, como dices tú, José Antonio y Daniel, ¿no? Al final, claro, dices, bueno, pues yo desde fuera puedo que no, si una persona mundana, no sé quién lleva razón, pero desde luego este, como dices tú, es catedrático, tiene no sé cuántos libros publicados, no sé qué, no sé cuánto, y este es, con todos los respetos, pues un chico que está empezando, que acaba de firmar por una ONG muy reaccionaria y tal. En fin, ya tenemos una pauta, ¿no? Es decir, oye, la trayectoria, ¿no? La trayectoria, al final, de alguna forma, es un grado, ¿no? Pero hablando de influencers, al final, tú puedes ser un influencer, científicamente hablando,
aprovechando precisamente esta situación. Es decir, tú sabes que en un momento dado, pues tienes efectivamente tu aval, tu trayectoria, además, pero en un momento dado, bueno, pues puedes a lo mejor acercarte más a una compañía privada que te está diciendo que no sé qué, no sé cuánto, para ti, para tan. Esto, no sé cómo lo veis, pero también no sé si os habéis encontrado con situaciones parecidas, ¿no? Que veas a fulanito de tal, que todo siempre ha tenido tu máxima respeto y admiración, y de repente, bueno, pero ¿cómo puede decir este hombre esta cosa, no? No sé si eso, quiero decir, esto ya hablando de lo que es influencers, ¿no? Aprovechar esa buena trayectoria que tiene uno para en un momento dado. Bueno, yo es que yo te diría que dentro de la ciencia, cuando tú quieres divulgar sobre lo que sea, al final tienes que buscar todos los puntos de vista para formar tu propia idea sobre ese tema. Entonces, el hecho ya de que te estén, por así decirlo, influenciando, como tú dices, con una empresa o sobre sobre un movimiento o lo que sea, ya te está haciendo que no estás haciendo bien ese ejercicio de búsqueda, por así decirlo, sin ir más lejos, algo que yo creo que podemos, o sea, y con todos mis respetos, que nadie se me moleste y demás, pero una receta de un médico de una consulta, ¿no? Una determinada marca, por ejemplo, ¿no? Que es compatible con otras, o sea, quiero decir que hay 18 marcas, pero concretamente recetan una, ¿no? Hombre, siempre tienen que recetar alguna, indudablemente, y no quiero, o sea, no quiero polemizar de alguna forma, pero me entendéis un poco por dónde voy, ¿no? Sí, no, efectivamente, y eso es un problema serio, ¿no? Y lo vemos no solamente en los comentarios en divulgación de gente importante, sino también en artículos científicos. Claro. Hay artículos científicos, ya que habíamos puesto antes el ejemplo de los transgénicos, pues hay cierto mal llamado investigador francés que está casi sponsorizado por una ONG grande, que ha llegado a publicar artículos realmente lamentables donde ven, claro, la inducción de cánceres, de cáncer en ratas y tal, sin el mayor control. O sea que eso siempre lo vamos a tener, por desgracia. A veces incluso por la necesidad imperiosa de publicar, pues tiendes a hacer lo que se llama la técnica del punto grueso en matemática, ¿no? Para que la curva te pase por ahí sí o sí. El punto gordo. Y luego, claro, por desgracia también, la investigación con financiación pública es muy mala, muy deficitaria en España, pero también es mucho más deficitaria la investigación con fondos privados. En Estados Unidos hay un 70-30, fondos privados, fondos públicos, y los fondos privados son fondos a largo tiempo donde dan un dinero para una investigación concreta. Y los investigadores, a pesar de estar sponsorizados, suelen tener cierta libertad. Suelen, siempre hay ese tipo de... Pero en España lo que se suele vender es, si una empresa se interesa por un laboratorio, suele ser ya ad hoc. Suele ser, mira, tenemos estos productos, te voy a pagar esto para que tú me digas que son antivirales o para que tú me digas que son fotorreactivos o lo que sea. Y te pagan para eso y no hay una verdadera autonomía de investigación. O directamente, si tú estás buscando financiación y no la consigues privada, pública, y al final tienes que bregar con empresas y tal, pues de alguna forma, pues al final te ves con cierto derecho, con cierta obligación a la pleitesía, ¿no? Claro. Es el mal de una financiación deficiente de la investigación, y todo esto ya también se traslada, por supuesto, a la divulgación, sobre todo cuando estás divulgando sobre aquello que estás investigando, ¿no? Si detrás hay un patrocinador, pues vas a tender de forma consciente e inconsciente a tener cierto sesgo, ¿no? De dependencia. Voy a hacer una pregunta que nos ha llegado para Daniel, que dice, es un comentario de Óscar Fermín, dice, buenas tardes, llevamos varios meses ofreciendo la fotocatálisis como una alternativa a la desinfección con químicos. Disponemos de certificaciones, pero como muy bien decís, las personas están saturadas de información y no se creen nada. ¿Algún comentario, Daniel, al respecto? Bueno, para empezar, es importante que lo de la desinfección con químicos, que conste que la fotocatálisis también es química, ¿eh? O sea, claro, al final todo es química. Pero, o sea, yo sí que creo que la sociedad sí que es consciente de que hay algo que se llama energía solar, ¿no? Y que el sol
es capaz de hacer cosas, pero yo creo que no está tan concienciada en la cantidad de aplicaciones que se pueden sacar de lo que es el estudio de la luz o de la interacción de la luz con la materia, que sería en este caso. Y o sea, yo diría que a nivel de la sociedad, de la parte de fotocatálisis, yo creo que no se sabe tanto como podría ser, por ejemplo, la fotovoltaica. Y fíjate que eso de la fotocatálisis, al final en España, como bien has dicho tú, David, antes, está establecida desde hace un montón de años y es comercial desde hace un montón de tiempo. Pues quedan algunas preguntas por responder, pero quizá vamos a dejarlas para el final del evento, si no se importa. Y, claro. Y vamos a terminar. No sé si alguno de los dos, antes de terminar, quiere decir algo, aunque os voy a pedir, por favor, que no os vayáis, que os quedéis un poquitín más, que nos queda de evento. No sé si alguno de los dos quería hacer algún tipo de conclusiones antes de terminar con el coloquio. Simplemente comentar que la divulgación científica debe ser inherente a la propia capacidad de investigación y que debe ser valorado y evaluado en los términos oficiales, o iba a decir los mismos términos que la investigación. Bueno, quizás se podría marcar pues cierta pauta diferencial, pero en cualquier caso debe ser valorado y evaluado, entre otras cosas porque así ya lo indica la propia ley de la ciencia del año 2011. Yo lo único que diría es que, bueno, que la divulgación de España está creciendo mucho y le diría a la gente que confíe en la divulgación española porque es muy buena y sobre todo que la consuman y que se metan en todas las redes sociales y canal de YouTube de AIF para seguir todo lo que se suba ahí y vamos, que lo van a entender perfectamente. Muy bien, y ya muchísimas gracias a los dos, ya lo creo, Daniel, porque tú desde luego los posts que yo tengo también la oportunidad de recomendar y demás son, vamos, bajo mi punto de vista, de altísima calidad. Efectivamente son súper didácticos, incluso para todas las edades, o sea, quiero decir que son tan sumamente didácticos que además es como que te apetece más, ¿no? Con lo cual, la verdad que desde luego que sí. Pues José Antonio y Daniel, muchísimas gracias. Como os digo, no os vayáis, por favor, que vosotros. Quería que tuvierais la oportunidad también de hacer algún comentario al final con alguna cuestión que también nos ha llegado.